Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las recetas de Adela. Espero que hayas iniciado tu negocio de helados. Si es así, este brazo gitano también te sirve para el negocio y además es muy fácil de preparar. Entonces, tenemos los ingredientes para la plancha de nuestro brazo gitano con helado. Tenemos harina 120 gramos o 10 cucharadas, 4 huevos, azúcar en polvo, azúcar común, tenemos 110 gramos o 7 cucharadas. Y aquí tenemos casi una taza de almíbar. Yo utilicé un poquito más de un cuarto de taza de azúcar y la misma cantidad de agua. Lo puse a hervir por unos minutos. Quedó de esta textura. Y cuando ya estuvo, le adicioné un poco de licor. Ustedes le pueden adicionar el licor que les guste. Por último, tenemos esencia. Vamos a utilizar de esencia una cucharada. Pueden utilizar esencia de vainilla. En este caso, a mí me gusta la esencia de hinojo. Voy a utilizar una cucharada. Y también vamos alistando una bandeja que la forramos con papel mantequilla. Esta bandeja tiene aproximadamente 34 por 24. También, si tienen una bandeja que tenga 42 por 28, también les sirve. Entonces la tenemos lista. Entonces vamos al primer paso. Yo estoy utilizando unos huevos criollos porque miren la yema cómo da ese color intenso amarillo. Pero si ustedes van a hacer un brazo gitano para negocio, pueden utilizar unos huevos más económicos y le pueden añadir un poquito de color amarillo para que dé el mismo tono del brazo gitano que yo estoy preparando. Bueno, entonces aquí tenemos los huevos. Los vamos a batir un poquito y que lo haya, y luego le adicionamos el azúcar, lo batimos bien. Bueno, estando así, le vamos a adicionar de una vez el azúcar. Y batimos. Si ustedes lo quieren hacer más rápido y fácil, lo pueden hacer con batidora o si no, como lo estoy haciendo. Mire cómo ha quedado. Entonces ahora sí empezamos a colocarle la harina. Y vamos batiendo. Recuerden que la harina hay que cernirla antes de hacer este proceso. Bien, ya tenemos ahí todo incorporado. Ahora le vamos a adicionar la esencia. Yo voy a utilizar esencia de hinojo, que es como parecido al sabor del aguardiente. Una cucharada de esencia de hinojo. Bien, entonces aquí ya tenemos la plancha, entonces ahí vamos a colocar. Esparcimos para que quede todo igual. Volteamos un poquito. Y llevamos, recuerden que antes de hacer este proceso del horno a 180 grados, depende de su horno, 180 grados, lo colocamos hasta que ustedes vean en el orillito que ya está doradito. Ustedes ven que no vaya a quedar demasiado horneado ni tampoco crudo. Más o menos esto lleva entre unos 12 a 15 minutos. Listo, entonces vemos
Ya aquí está el bizcochuelo, está calientico. Le vamos a dar unas vueltas, estando así con el papel. Y lo dejamos enfriar un rato. Dejémoslo enfriar para luego rellenarlo. Y para el relleno tengo unas fresas y helado de vainilla hecho en casa. Entonces vamos ahora a lavar las fresas, bien lavaditas, desinfectarlas y vamos con el siguiente paso. Bien, entonces ya tenemos nuestra plancha, quedado así. Lo primero que vamos a hacer es mojarla un poco con el almíbar que hice. Esto es como para ayudarle a dar un poco de humedad. Este almíbar tiene un poquito de licor, ustedes pueden a su gusto. Bien, ya de haberlo mojado un poquito con el almíbar, ahora sí vamos a colocarle el helado de vainilla. Este helado de vainilla yo lo he dejado un poquito así espeso, que es especial para esta clase de helado. Lo espesé un poquito con gelatina. Esto nos ayuda a que se mantenga firme el helado. Colocamos las fresas, yo la corté así en trozos, y ahora vamos a empezar a enrollarlo. Vamos a enrollarlo y lo vamos apretando. Aquí tuve que retirarle un poquito de fresa en los orillos para que me quedara más fácil para enrollar el brazo gitano. Listo, ya nos quedó bien enrolladito el brazo gitano con el helado. Ahora con el papel mantequilla, con el mismo, lo podemos envolver así, taparlo bien y llevarlo un poco más en la nevera y luego lo decoramos. Bien, entonces ya sacamos nuestro brazo gitano con helado. Lo tuvimos un tiempo, eso era con el fin de que estuviera el helado bien durito. Entonces ahora vamos a arreglarlo para decorarlo. Entonces ahí podemos ver. Vamos a colocar un poquito de almíbar para colocar luego el azúcar. Entonces vamos a pasarlo acá. Entonces aquí tenemos el azúcar en polvo. Y la fresa ya desinfectada, bien limpia, la vamos a colocarle un poquito de brillo con el almíbar. Espero que les haya gustado este video, los invito para que lo hagan y me comenten cómo les pareció.